Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, un nuevo video de colecciones alternativas. En este caso sobre una serie animada en 3D, Skibidi Toilet. Una colección que ha salido de la mano de Wow Sticker, que la verdad me ha sorprendido la gran acogida que ha tenido en redes sociales. Muchas gracias por el apoyo y vamos a seguir haciendo más de este tipo de videos. Hoy voy a hacer una apertura extrema. Pero la verdad, como me he quedado con poco material, no tengo mucho material para poder hacer videos, voy a abrir hoy solamente 20 sobres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 sobrecitos de esta caja que llegan 50 sobres. Ya hemos abierto 10 sobres. Con esto ya serían 30. Me quedan 20, por favor, lleguemos rápido a 100 likes. Para poder mostrar lo que falta. Esta colección alternativa ya está disponible. La verdad que no es muy cara. Esta colección está 2 soles el álbum. Miren, este es el afiche promocional. 2 soles el álbum, 1 sol el sobrecito. Llegan bastantes elementos y además llegan tarjetas. Por si fuera poco, hay vales premiados para tener máscaras. Por ejemplo, de DaFuck. DaFuck Bone, que se llama. Este es el creador. Miren, les voy a mostrar las máscaras que vienen de esta colección alternativa. Miren, ahí está, máscaras de G-Man 3.0 de DaFuck Bone, el creador de este universo, Camo Skibidi, Lit Skibidi y este Jack Pack. Ahí está, miren. Entonces, esta colección está bonita, no es muy cara, es una colección económica. Eso me gusta que sean colecciones económicas. Y este es el álbum ya lo he mostrado en realidad, pero le voy a dar un pequeño vistazo para que veas cómo es la colección. 161 figuras, vienen cromadas, tenemos 50 tarjetas, la colección es así. El álbum está bonito, la verdad que sí está bonito, es simple, tiene los personajes, ahí los cameraman, tienen también los personajes infectados. Más o menos este álbum ha sido desarrollado hasta el capítulo 64, me parece, de Skibidi Toilet. Ustedes saben que, y además hay troqueladas, troqueladas. O sea, el álbum está bonito. Ahí está, te lo estoy mostrando en exclusiva para mi canal Coleccionista Minos. Miren, ahí está, por ejemplo, Skibidi Toilet. Y tenemos finalmente esta colección. Ya sabes, el álbum 2 solcitos, cada sobrecito 1 sol. En este video vamos a hacer 20 sobrecitos. Y estas son las figuras que me han tocado la edición pasada. Me tocaron cromadas, me tocaron figuras también troqueladas. Miren, así son las troqueladas de esta colección. Entonces, y también me tocaron los cards, que son de esta manera. Muy bonitos los cards, ¿para qué? Es un juego interesante que puedes tener también tú, si es que obviamente lo compras en la editorial Wow Stickers. Bien, vamos entonces con la apertura rápida. Voy a dejar esto aquí de momento. Me voy a centrar en los sobrecitos. Los sobres son de esta manera, un sol. A ver, ¿qué cosa te viene en un sobre? Vamos a abrir uno en cámara lenta y lo demás en cámara rápida. Te van a llegar 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Una tarjeta, en este caso, miren, de esta calidad, ¿sí? Con una descripción incluso. Y 6 figuras. En este caso son escenas sacadas, obviamente, de la serie animada en 3D. Hay personajes también, me parece bonito. Miren, ahí está. Y listo. Entonces, chicos, vamos a hacer la apertura rápida de estos sobrecitos. En este video, regálame 100 likes nada más y abro lo que falta. Muchas gracias, mami, por el apoyo. Y nos vemos. 3, 2, 1 y va. Bien, chicos, tenemos aquí el último sobrecito de esta apertura rápida. Muchas gracias, mami, a las personas que están viendo este video. Y por favor, les pediría también que estén muy atentos a los videos de tecnología. Tengo una primicia para mi canal. Así es, gracias a Huawei voy a poder probar este Huawei Watch GT4. El nuevo reloj inteligente que ha sacado Huawei para este año 2023. Es una belleza. Tiene una pantalla realmente grande, batería de hasta 2 semanas de duración. Y obviamente todas las especificaciones, es compatible además con Android y con iOS. Quiere decir que no necesitas tener un teléfono Huawei para poder utilizarlo. Y eso me parece genial. Muy pronto lo vamos a probar aquí en el canal Coleccionista Menos. Pues bien, vamos entonces a darle con todo. Y quiero mostrarte primero las tarjetas. Sí, hay tarjetas.
Vamos a ver. Voy a sacar primero las tarjetitas. Se supone que son 20 tarjetas que vamos a ver en esta colección. Aunque creo que mejor lo vamos a hacer de esa manera, ¿eh? Vamos a mostrar entonces. Vamos a mostrar las figuras. Miren, ahí está. Vemos una escena. Vimos un Skibidi Toilet. Miren, aquí también otro, como helicóptero. La pelea, miren. Oh, esto. Ah, cromada. Miren esta cromada, que está elegante, muy bonita. Me gusta. Tenemos otra escena de Skibidi. Bueno, este es un hombre televisor. Este es, me parece que es un humano, no infectado, ¿verdad? Tenemos aquí también personajes, escenas de la batalla que hay entre estos dos. Miren, ahí uno me parece que está muerto. Tenemos aquí, miren, este colosal. Wow. Tenemos ahí más de las batallas. Esto obviamente lo van a querer los que les gusta la serie animada. La verdad que a mí, en lo personal, no me gusta mucho. Veo que algunos personajes son medios grotescos. Pero veo que hay una gran cantidad de seguidores. La verdad que felicito a Editorial WoW Sticker por esta apuesta. Esto es muy arriesgado. Sacar una colección así me parece muy arriesgada. Pero lo han hecho. Y la verdad que felicidades. Voy a tratar de completar el álbum para poder mostrarles todas las figuras y toda la colección totalmente completa. No hay tapa dura de esta colección. Es un tapa simple que cuesta 2 soles y cada sobrecito te cuesta 1 sol. Vamos a ver aquí entonces los personajes. Miren, The Fuck Bomb está aquí como personaje cromado. Bien, aquí vienen ya las tarjetas. Tenemos de este tipo. Miren, este es Skibidi Humanoid G-Man. Ahí está, otro personaje. Tenemos aquí también más. Vamos a ver entonces aquí muchos personajes de Skibidi Toilets. ¿Qué les parece? La colección no licenciada está ya disponible aquí en nuestro país, en Perú. Tengo entendido que ya está en Lima y provincias, así que pueden hacer su pedido en la página web. Si quieren alguna colección me pueden escribir a este número, pero son colecciones diversas, no necesariamente esta. Si quieren esta, yo les podría dar el dato dónde comprarlo, ¿sí? Pero en mi caso yo no estoy vendiendo esta colección. Algunos me han preguntado al número y la verdad que les he tenido que decir que no vendo esta colección de Skibidi Toilet. Esta en particular no, tengo otras que les podría interesar. Miren, esta es una troquelada. Entonces ahí tenemos a los personajes medios raros, medios extraños. Miren esta calavera con Skibidi, con Toilet. Entonces aquí tenemos a los personajes que ustedes van a ir reconociendo. Me imagino que ustedes ya reconocen a todos los personajes que se están mostrando en este video de Coleccionista Minos. Las colecciones no van a dejar de salir, creo que ya les había comentado de eso, pero igual chicos, si quieren apoyarme para seguir haciendo esto, les pediría que si pueden hacer donación voluntaria en este QR que les voy a dejar aquí de mi poderoso yape. Así que cualquier información, muchas gracias más bien por el apoyo. Y en el próximo video voy a estar comentando, poniendo capturas de lo que me han enviado, obviamente para mandarles un saludo especial. Así que me escriben a ese yape. Bien, vamos entonces a ver terminando. Uy, miren este. Tenemos ahí otra vez. Esto creo que ya es repetida. Tenemos varias escenas de pelea. Siempre terminan así, ¿no? Con un like. Miren. Entonces, ahí te estoy mostrando. Oh, miren esta troquelada. Wow. Esa está bonita. Miren esta cromada. Esta mujer cámara. Bueno, ahí hay más personajes. Yo no reconozco a todos. Este tiene como un disco metálico, ¿no? He estado viendo la serie, sí, por partes. En realidad en TikTok hay bastantes niños que ven esta serie. Incluso también se disfrazan de los Skibidi Toilets. Increíble. Increíble. Así que nada, chicos. Acá tengo las tarjetas. Ok. Me quedan solo las tarjetas. Hasta ahora no me ha tocado un premio, creo, sí. La verdad que no he visto todavía, pero ahí están las tarjetas de Skibidi Toilet. ¿Qué les parece esta colección que les traigo ahora su amigo coleccionista Minos? Déjame tu poderoso like si prefieres esta colección que otras. Tengo también algunas colecciones adicionales que les voy a mostrar. Hay una pendiente también de Pokémon que de momento no les he compartido. Sí, tiene pendiente también de Pokémon. Es otra editorial, no es de WoW, pero igual les voy a compartir porque está bien bonita la colección. Bien,
Bien chicos, entonces hemos llegado a la parte final de este video. Me parece hemos hecho un video corto. Ah, y estas son las figuras de la apertura pasada, ¿no? Estas son dos cromadas. Tengo troqueladas acá, sí tengo troqueladas. Voy a juntarlas todas porque al final voy a hacer un video de... bueno, en el video final de la apertura que falta, porque falta un poquito, unas 20 sobres, voy a mostrarles todas las troqueladas, todas las cromadas que vienen en un paquetón. Porque eso es bueno, decirles también cuántas troqueladas, cuántas cromadas pueden llegar por un paquetón de 50 soles. Recuerden, paquetón de 50 soles, posiblemente el precio 45 soles debe estar costando en Centro de Lima. Pueden comprarlo en galerías donde vean ese afiche o también pregunten en la página de Wow Sticker. Les voy a dejar también el link en la parte baja para que puedan preguntar y decirle que vienen de parte de Coleccionista Minos. Gracias por todo, chicos. Ahora sí, 100 likes y abro lo que falta. Unas cuantas figuras en realidad, faltan 20 sobrecitos que vamos a poder mostrar en el canal. Nos vemos, chicos, y recuerden, se viene la apertura del Huawei Watch GT4, reloj inteligente que ya está en el Perú y que es totalmente coleccionable. Gracias por todo, chicos. Nos vemos. Chau.